Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les mostraré una webcam que les llamará la atención porque es económica. Se ve en HD y Full HD también. Y me costó barato. Me costó $20. Lo compré en eBay. Ahí donde lo encontré más barato que en AliExpress. Porque en AliExpress yo la vi en $23, $22 y algo. La más barata. Y el mismo modelo. Así que hay que saber cotizar. Y depende de los precios que uno encuentre en el momento. Claro, porque las cosas suben y bajan. Incluso hay unas que valen 35 o $30 y es la misma. Y es la misma, así que hay que saber buscar el vendedor, el que la tenga más barata. Bueno, sin dejar de... O sea, basta de hablar. Aquí está la cámara. Me llegó hace poco. Así que lo vamos a ver ahora. Y bueno, amigos, aquí está el paquete que me llegó de China, así que ahora lo vamos a ver con la ayuda de la madita. Ahora muestra la madita, ahí. Esta es la webcam Full HD 1080p, compatible con Windows 10, 8, 7, XP, Mac, iOS X. A ver qué dice por acá. Está en inglés. Sí. Está en inglés, sí. Lo que son para activar en inglés. Ahora están en inglés. Bueno, ahora la vamos a abrir con la ayuda de la madita. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Estamos sacando todo lo que hay en la caja. Bueno, aquí vemos ya la cámara y vamos a ver el manual de instrucciones. Está en inglés, lo puedo saber. Siempre está en inglés el manual de instrucciones. A veces viene en chino. Por lo menos con un traduc con la aplicación de Google Traductor podemos ver lo que dice en español. Lo puedo leer yo. Sí, pues. Ven, aquí Pero lo dice alta que... resolución. Medio modo, 24 bits, colores vivos. Transmisión de 320 a 2, por 240 hasta 1920 por 1080 fotogramas por segundo. ¿Ven? Aquí está. Que lo Aquí son estos son los requisitos mínimos de la webcam. si no le gustan esto, pues lo pueden reciclar. Claro, ya. A ver, aquí me dice, esto se instala, no necesita driver porque se instala en Windows 7, se instaló en un par de minutos ya estaba instalado. Así que no necesitará de plug and play, o sea, llegar y enchufarlo más. Y se va a instalar el programa. Ven, aquí está la cámara. La cámara. Chan, 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 así es. Ven, ahí se achu ahí. Ah, HD, HD Hola, 1080p. instrucciones. Ven, así es. Ven, chan, Ah, chan, bueno, es en chan. inglés. Ven, ahí esta cosa ahí. Ven. Y ahí se puede poner el teléfono. Sepo, parece que se puede ver en el teléfono y no sé. Se puede poner. Bueno, aquí tiene una perilla, si se ve bien ahí. Ahí. Ese es para prender y apagar la luz que tiene incorporada la webcam si hay poca iluminación. Estamos en un lugar muy oscuro y es necesario prender la cámara, o sea, prender la luz, el foco. Ahí. Hay que poner el... Ahí te pones el gorro. Bueno, esa es la cámara. Ahora vamos a ver cómo graba esta cámara. Vamos a ver. Bueno, amigos, ahora estamos con la cámara de que viene incorporada en el notebook. Así se ve. Para hacer la comparativa con la webcam
H800. Así se ve la webcam de mi notebook. Es en HD también. Se ve derecho el fondo, eso sí. Se ve derecho, la línea se ve derecho. ¿Ven? Esa es una diferencia que van a ver en la otra cámara. Que se ve el fondo, se ve como ojo de pez. Y se centra la cámara en el centro, la cara en el centro, sí. Y se ve como más cercano la imagen. Aquí se ve más espaciosa. Se ve menos iluminado, sí, me fijé. Se ve como menos iluminado. La cámara, si lo comparamos con la webcam web H800 que vamos a ver a continuación. Ahí vamos. Bueno, amigos. Así se ve la cámara web H800. Por lo visto, se ve como un poco más clara la imagen. Me veo más pálido. O bueno, yo soy un poco pálido, pero se ve más clara la imagen. Hay sol. Eso juega a favor. Para más iluminación, se ve mejor la imagen. Pero parece que se ve bien. Como vemos, no se congela. Se ve natural la fotograma por segundo. Parece que tiene 20 fotogramas por segundo. También se puede ver Full HD en 1920 por 1080 píxeles. Ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo ahora. ¿Cómo se ve? Bueno, amigos, ahora estamos grabando por 1920 por 1080 píxeles. Así se ve. Ojalá que mi notebook soporte la resolución de los píxeles, porque sé que tienen que quedar pegados, de que la tarjeta gráfica de mi notebook es pobre, pero parece que lo soportó, lo aguanto. Yo vi que se tendría a pegar la imagen, pero por lo visto no se ha pegado. Ahora no sé si la grabación se pegará o no, ahí lo vamos a ver. Bueno, la imagen se ve igual bien, pero las partes del final se ve como ovalado. Si se fijan bien, esa puerta derecha. Y ahí yo lo veo ovalado. ¿Ven? Ahí. Y derecho. Derecho. Y se ve como ovalado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Bueno. Así se ve la cámara web H800. Ahora vamos a ver cómo se escucha el micrófono de la cámara. Vamos a ver. Y bueno, amigos, así suena el micrófono de este micrófono. Vale. Así suena el micrófono de esta webcam web H800. Se escucha harto el ruido ambiente de alrededor, como la música que suena ahí. Eso que tengo la ventana cerrada. Así que, bueno, y ese ha sido el tutorial. No sé si recomendarle esta cámara, pero si se trata por que se vea un poquito más claro, claro, ahí tiene punto a favor. Pero claro, eso de que se ve como ovalado ahí, no estoy acostumbrado a ver que la imagen se ve así. Aquí se ve como yéndose como para el lado. Se debería ver derecho. No se ve, se ve como con la webcam concentrada en el centro de la cara. Bueno, es para eso, pero pero igual lo de al lado que se vea como no se vea tan derecho, igual no me deja conforme. Pero se ve bien iluminado, sí. Se ve bien iluminada la cara, a diferencia de la webcam que tengo en el notebook. Se ve más iluminado. Y bueno, amigos, eso ha sido el unboxing y prueba de esta
webcam. Igual es barato, está barato. Me costó, a ver, alrededor de como $20. $20. Algunos que los venden más caro, está $30, $25. Pero yo la pillé en $20. $20. Más los gastos de envío, $20. En eBay. En eBay la compré. Así que ahí la van a encontrar. Más barata. Porque en AliExpress la encontré en $22. $22 de ahí para arriba. De ahí para arriba. Y una versión más antigua de esta cámara también. Parece que hay una versión más antigua de esta cámara. No sé por qué vale más. Pero yo compré esta, el modelo Web H800. Sigue atento eso. Ya vieron ya cómo era la cámara, así que ya van a saber cuál es. Esta, así es la cajita, para que la vean bien. Bueno, ahí se ve al revés la letra. Pero se lo voy a mostrar. Bueno, lo verán en el video, en el principio del video. Yeah. Bueno amigos, y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Christian Ronger. Y que tengas un buen día. Chao. Cuídense.